realmente parte de mi amor por Edgar Allan Poe y la idea de hacer una película que contenga pues, los relatos de Edgar Allan Poe que más me han interesado. Una película extraña, porque es una película de terror, desafía un poco lo que estamos acostumbrados a ver a nivel de animación. Realmente empezó con el cortometraje El corazón del ator, que era un poco hacer un homenaje al mundo gráfico del dibujante uruguayo Alberto Breccia, y también rendir homenaje a Bela Lugosi, puesto que la narración está hecha con una grabación que recupere y restaure de Bela Lugosi. Se, digamos, puso en el circuito de festivales y la verdad es que tuvo bastante éxito, tuvo como 45 premios internacionales. Y a partir de ahí, entonces el productor le pareció una idea buena seguir explorando este terreno de terror en animación. Lo que pasa es que la financiación fue difícil y la forma más fácil de hacer la película fue hacerla como corto por corto. Más que nada, ante el riesgo de que en algún momento la película no se pudiese acabar, al ser director, productor y guionista, pues realmente no tenía nadie detrás mía que me exigiese alguna cortapisa creativa. Yo me puse mis reglas del juego para establecer este universo Poe. Esto fue un poco dar rienda suelta a mis pasiones artísticas. El caso de, la verdad, sobre el caso del señor Valdemar, por ejemplo, me pareció interesante hacerlo en el estilo de los cómics de los años 50 americanos, por ese aspecto de gran guiñol que tiene de esa historia. En el caso de La máscara de la muerte roja, buscando ese periodo de la peste negra, cuando ocurrió en la Edad Media, y de pronto pues, la imagen de las pinturas de Bruegel viene a mi cabeza, y el interés de intentar hacer algo pintórico. Siempre quise hacer una línea narrativa que hilase un corto con otro. Y entonces lo que acabamos teniendo aquí es una especie de Cuentos de la Mil y una Noche, donde la Sherezade, que es la muerte, de alguna forma intenta convencer a Poe que se vaya con ella, y Poe quiere quedarse en la tierra para seguir escribiendo. He intentado que no estorbase al espectador y que de alguna forma condujese la película hacia el final, pues, sin tener ese aspecto de... Bueno, empieza esto ya. Conforme voy viendo la película, de pronto me voy dando cuenta de cosas que he hecho sin saber que las hacía. Cada vez que la veo, pues se me van olvidando más los problemas que he tenido, pero por otro lado siempre te queda eso de aquí con 3 días más, aquí con 1 mes más, aquí con tanto dinero más para poderlo hacer mejor. Pero una vez que eso se va olvidando, la verdad es que me encuentro bastante satisfecho del resultado final, porque realmente son 9 años de trabajo y de amor puesto en esto, y para mí la mayor satisfacción de que ver el cine lleno. Y de hecho en este festival, cuando he entrado en la sala, he visto el cine totalmente lleno. Entonces, el proyecto en el cual estoy trabajando ahora es una adaptación de una novela de Cornelia Funke, de hecho es la voz de la muerte en Extraordinary Tales. Llevo como 4 años intentando adaptarla y ver si puedo conseguir la financiación. El problema que existe con los proyectos futuros es que para hacerlo realidad tienes que empezar la batalla desde cero, no importa cuán famoso seas, cuántos premios tengas o cuántas películas hayas hecho detrás.